Si esa es la justificación del presidente, pues entrega el bastón de mando otra vez. En el mejor de los casos es un error, una torpeza, que olvida de repente cuál es el alcance de la ley. Y en el peor de los casos es una provocación a las autoridades para decir, miren, le entregué el bastón y no me pasó nada. Así que la ley no sirve. Otro símbolo que creo que también es una pifia y un error es el tema del famoso bastón de mando en el que transmitiría toda su aura y su espíritu como Munra a, ¿no? a, a otros personajes como el presidente López Obrador quiere tra tra transponerse tra tra transformarse en Claudia Sheinbaum es cierto que pues, no hay mucho de donde dónde obtener pero Vamos a ver qué fue lo que dijo y cómo trató de darle la vuelta a una cuestión que evidentemente no tuvo el impacto que él pensó que tendría. No, bueno. Porque pues claramente es otra vez algo que solamente está en su imaginación. Oye, hay que fijarnos bien en los horarios que, que menciona, porque a las nueve de la noche ya no es presidente. Ah, ¿no? ok. Vamos a ver qué fue lo que, lo que dijo el presidente <laughs> de este tema. Vamos. No puedo ya sacar la foto. Este... Ah, me notificaron. Ah, claro, si es que es parte de lo mismo, ya no me acordaba yo, qué bien que me lo preguntas. Es que ayer me pidieron, imagínense, los del INE, que yo bajara una foto en donde estoy entregando el bastón de mando a Claudia. ¿Qué tienen que ver ellos? Pero ¿por qué? Esto lo hice creo que como a las nueve y media de la noche. Pero en las cuentas oficiales. Pero en las cuentas oficiales de presidencia. Pero yo no sé exactamente. Este, eh, Cómo se pagan las cuentas de de, 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 de redes de, sociales de las redes, sí, porque yo no pago este, publicidad. O sea, pero pues, imagínense, eh, precisamente este, por entregar el bastón de mando en la noche. Bueno, a ver. Por cierto, imagínense es una de las palabras que más repite el presidente en las conferencias. ¿eh? Pero pues ya en esta se ve, ya está medio cansado y imagínense. distraído. Imagínense. ¿no? Ya, ya para cuando no sabe qué decir, dice, imagínense. Pero ¿qué querrá decir con imagínense? Pues es como tratar de con ejemplificar. Plot. Imagínense, ¿no? Ahí les va, les va a, a decir algo que no es verdad, <laughs> pero imagínenselo. Eh, aquí el tema, evidentemente, ahorita vamos a los símbolos y a la implicación del respeto de los pueblos indígenas, pero... Lo que está sancionando el INE, que no es que el INE se meta en lo que no le importa, sino que el INE ejerce una facultad que está basada en la ley, una ley que el presidente López Obrador impulsó para que se aprobara, es que las autoridades, especialmente el presidente, el turno, no se meta en definir, favorecer a una candidata o candidato de ningún partido, mucho menos del propio, ¿verdad? Y uh -huh. aquí... El hecho de que el presidente dé el bastón de mando a una persona que ni siquiera es candidata ahorita uh -huh. es clara y evidentemente una violación a esa ley. Uh -huh. Y esa violación a esa ley, pues tiene que ser responsabilidad de la autoridad, en este caso el Instituto Nacional Electoral, de denunciarla. Que no le guste el presidente que le digan qué hacer porque está violando la ley y menos le gusta que le digan que está violando la ley porque no le entiende, pues es otro tema. Pero en todo caso, primero, es eso, es una violación de la ley y un eh, tratar de, si no estamos, eh, si, si no hubiera esa ley, a mí, yo en lo personal, a mí esa ley no me gusta. Yo que se regalen besos, que se saquen fotos juntos, que se vistan igual, a mí eso me da lo mismo, a mí. Que hablen todo lo que quieran, que echen porras. A mí me gustaría una ley que no tuviera nada que ver con eso. Pero bueno, ni modo, esa es la ley que está ahorita y es la ley que aprobó López Obrador. Bueno, pues esa es la ley que está violando López Obrador y por la razón que él dice se cometió, según él, fraude en 2006. Así que, si esa es la justificación del presidente, pues entrega el bastón de mando otra vez. En el mejor de los casos es un error, una torpeza, que olvida de repente cuál es el alcance de la ley y en el peor de los casos es una provocación a las autoridades para decir, miren, le entregué el bastón. Y no me pasó nada. Así que la ley no sirve. Creo que esa es una, una parte importante. Y la otra, pues claramente, un apropiarse de una tradición y de una eh, costumbre que no tiene nada que ver con las raíces de López Obrador, mm. que no es que su familia haya tenido algún nexo. O, peor aún, que el gobierno de México, el anterior o el presente tengan o deriven directamente de esa tradición. Eso se lo inventó López Obrador ¿Cuándo? para traerlo aquí, uh -huh. Uh -huh. cuando tomó posesión, uh -huh. evidentemente usando políticamente la tradición de un pueblo originario. Yo creo que eso es todavía más eh, insultante, porque además el presidente no busca ni siquiera realmente que esa tradición se, se revele como algo... Eh, 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 genuinamente mexicano. Simplemente lo hace para, lo hizo en su momento para eh, eh, cuando tomó posesión para que llegara este momento justo y ese símbolo fuera lo que él representaba en convertirse ese ser de luz que es López Obrador en esta nueva ser de luz que es Claudia Sheinbaum. Oye, pero además se lo apropió, ¿no? Como Claramente. se apropió la presidencia de Palacio Nacional, como se ha apropiado del país, Sin ¿no? Y primero, lo, o sea, lo primero que dices, ay, qué bueno que me dices, ya no me acordaba que el INE me notificó. Se está burlando, está burlando del Instituto Nacional Electoral, de nosotros, como ciudadanos que creemos en nuestras elecciones, que queremos votar justo para que se vaya, pero bueno, se burla de nuestra, de nuestra organización electoral. Eh, y lo que no entiende es, ¿pero por qué? Dice, se lo di en la noche, o sea, ya fuera del horario de trabajo, no me pueden decir nada, ¿no? no, no. Eh, y además. además, además todos los medios. Y además fue allá afuera, o sea, no fue en, ¿no? Fue en un restaurante o no. Eh, entonces a las nueve de la noche ya no es presidente. Eso estaría increíble, claro. ¿no? Eh, pero desafortunadamente es bueno, presidente. Bueno, no eran horas de él, de estar <laughs> despierto de entrada, yo creo, ¿no? Pero desafortunadamente es sí. presidente las 24 horas, los 7 días de la semana, y pues suben el bastón de mando eh, a las redes sociales claro. eh, Foto, de la presidencia, a la página de la presidencia, y esos son recursos públicos. O sea, el fondo de este asunto es que el poder utilice recursos públicos para favorecer mm -hmm. a un candidato claro. de su partido. Claro. Y nos ha dolido muchísimo en la historia de México como... Eh, 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 en el pasado se abusaba de esto, se impulsaron estas leyes, se impulsó la reforma electoral. Él la impulsó cuando perdió frente a Calderón eh, y ahora hace lo mismo. ¿Sí? Y siempre dice que no son iguales, pero hace lo mismo y mucho peor, ¿no? Porque eh, y mucho peor porque dijo que él no iba a hacer estas cosas, porque eh, México se movió, cambió su organización electoral, etc. Yo, en mi opinión, la verdad es que creo que deberíamos poder nosotros, quien sea, eh, manifestar eh, sus ideas políticas con libertad, pero el fondo del asunto es que hay recursos públicos. Claro. Y si no los utilizara decir ay no, pero fuimos al restaurante, este, él el no, seguro no pagó la huenda porque él no nunca trae dinero, a sí, lo mejor sí. lo pagó Claudia Sheinbaum, ¿no? Habría que ver quién pagó esa, esa Depende. agüita de Jamaica. Sí, fue antes o después de pasar el por eso, Y además, ¿no? Bueno, presidencia, a las nueve de la noche se acaba y pues el punto es eh, que hace lo que le da la gana con la sí. ley, que hace la gana, lo que le da la gana con el bastón, ¿no? Que se lo apropia y con los recursos públicos. Y todavía tiene el cinismo de decir que, que lo notificó el INE y que ya ni se acordaba. Mira, yo creo que con esto. Imagínate, sí, con, con, imagínense. Yo creo que con esto queda claro, para quienes tenían duda de que López Obrador va a estar o no en la boleta del 2024. López Obrador está en la boleta. Y no me refiero a que esté en la boleta con el nombre, ya eso es obvio que no es así. López Obrador influye en el resultado y qué mejor muestra de que está diciéndoles a todos que él es Claudia o que Claudia es él. Es, no, no lo puede decir de otra forma. ¿No? Lo va a, tratar de, la va a tratar de defender, va a tratar de hablar, va a tratar de, de hacerle el paro las veces que pueda el presidente a Claudia. Pero Claudia es él y él es Claudia. Así que yo creo que con esto queda para el que tenga alguna duda y el que ande diciendo que el presidente no está en la boleta, sí está. Y es una elección en buena medida a favor o en contra de López Obrador, sea quien sea el candidato de Morena. En este caso, ya pues le dio el bastón a Claudia Sheinbaum ¿no?